Tengo entre mis manos lo que es el certificado de locutor, o como le decíamos cariñosamente en ese entonces, la licencia de locución. Sacarlo, tenerlo entre tus manos, híjole, era un verdadero reto. Y en este capítulo, en este video podcast, te voy a platicar por qué. Antes que nada, permíteme presentarme. Soy Alfonso Vargas Torres, soy periodista mexicano, incursionando ahora en estos video podcasts en YouTube, que la verdad me gusta mucho. Ya es el capítulo número 5, qué rápido pasa el tiempo. Y tomándonos aquí un cafecito entre amigos, ya tengo mi café, espero que tú también ya tengas tu tecito, tu cafecito o tu bebida favorita para charlar, disfrutar de este video podcast, vernos, escucharnos, depende por dónde me estés sintonizando. Bueno, no sintonizan, ya no existe una sintonía como tal, pero son de esas palabras que se te quedan, ¿no? Cuando trabajas tantos años en la televisión, en la radio. Bueno, por donde me estés viendo, escuchando, me da muchísimo gusto que estés aquí conmigo el día de hoy. Pues sí, mis queridos amigos, sacar y tramitar lo que era la licencia de locutor era realmente un verdadero dolor de cabeza. Licencia de locutor, así le decíamos cariñosamente. Por ahí había un debate con mi queridísimo maestro Gerardo Ramiro Aguilera, en paz descanse, hermano de Jorge Alberto Aguilera. A lo mejor tú lo ubicas por los cuates de provincia con Chabelo. Adelante, Chabelo, señora Aguilera. Bueno, su hermano, que también su papá, el papá de ellos dos, fue un muy buen locutor, o sea, una familia, una dinastía hermosa de locutores. Entonces mi maestro Ramiro Aguilera, que en paz descanse, decía que no se le debe decir licencia, que es un certificado de locución. Tenía razón, pero miren, al final del día todos cariñosamente le decíamos licencia de locutor. Y es que en el podcast anterior, en el capítulo anterior, más bien les decía que, y les platicaba, que cuando yo tuve la inquietud de entrar a trabajar a los medios de comunicación, pues yo recorría Televisa, recorría la XCW, buscando, preguntando, indagando si requerías la carrera de ciencias de la comunicación para poder estar frente a una cámara o frente a un micrófono. Y me sorprendía mucho que la gran mayoría me decían que no habían estudiado la carrera de comunicación. Algunos tenían carrera de otro tipo, incluso había dentistas, había abogados. Por ejemplo, el maestro Jacobo Zabludovsky, pues era abogado, ¿no? Entonces, bueno, pero lo que sí se requería. Ah, en ese indagar, en ese preguntar, en esa inquietud que siempre tuve, pues llegué a la XCW. Platiqué con Paco Stanley, que en el capítulo anterior te desgloso un poquito quién era Paco Stanley. Le pedí chamba y él me dijo, me preguntó que si yo tenía la licencia de locutor, a lo cual le dije que no. Me dijo, pues saca la licencia y luego platicamos. Dije, ¿qué tan difícil puede ser sacar una licencia? Digo, yo en ese entonces tenía un permiso de conducir, o no, si era la licencia o no. Dije, bueno, pues mira, en México es tan fácil hacer ciertos trámites que dices, mira, pues yo llegué, cuando en ese entonces sacaba la licencia para conducir, no sé ahora. Yo tengo una licencia que es permanente, hace muchos años que no saco una licencia, pues no hacía ni examen ni nada, o sea, te daban la licencia y ya, incluso pues ahí dabas una lana, la corrupción somos todos, y sacabas tu licencia. Dije, ¿qué tan difícil puede ser sacar una licencia de locutor? Bueno, pues ya investigué cómo era el trámite y les comento que tú tenías que acudir a unas instalaciones de la Secretaría de Educación Pública, que era la Unidad de Televisión Educativa, la UTEP, que se encontraba en Tabiqueros y Circunvalación, allá en la colonia Morelos, aquí en la Ciudad de México. Entonces, bueno, tú llegabas y te apuntabas. Decías, oye, yo quiero ser locutor, entonces pues hazme el examen para que yo pueda salir al aire, tanto en tele como en radio. Porque eso sí, si bien no te pedían como tal la carrera de comunicación, lo que sí era fundamental era este documento. Sin este documento prácticamente no podías salir al aire en tele, en radio, hacer comerciales, nada por el estilo, ¿no? Entonces, bueno, pues era un trámite que tú te tenías que apuntar y hacías un examen. Bueno, no hacías uno, hacías una serie de exámenes. El primer examen era de conocimientos generales, era cultura general y era un examen de 100 preguntas, amigos. Entonces, bueno, pues ahí llega Alfonso Vargas, hace su trámite, chavito el cuate, pues yo tenía 20 años, entonces, bueno, pues ya hice el trámite y todo. Y resulta que me apunto, entonces pasabas una primera etapa que era este examen que les digo, que era de cultura general. Si reprobabas el examen, te daban oportunidad 3 meses después o un mes después, no me acuerdo, había un periodo así de un tiempecito. Si lo volvías a reprobar, te volvían a dar otro chance. Y si lo volvías a reprobar, cerraban tu expediente un año y durante un año no podías volverlo a presentar hasta el año siguiente. Bueno, pues yo llegué y dije, pues qué tan difícil puede ser, yo soy así bien inteligentote, ¿por qué no? Presenté el examen y ¿qué creen, amigos? Pues sí, lo reprobé. No pasé el primer examen y me acuerdo que sí te daban una guía de estudios, pero bueno, pues ya sabes, de chavito soberbio, dices, pues está re fácil y no es cierto. No era nada fácil, no era nada complicado. Más adelante y al final de este capítulo
Vamos a analizar un poquitito así como que entre nosotros, aquí entre nos, si esto era bueno o malo que tú tuvieras que tener este certificado de locución para poder estar frente a la cámara o frente al micrófono. Bueno, pues así es que lo reprobé, me regresé a mi casa bien decepcionado porque, les quiero decir, pues no era como hoy que lo hacías y online y lo checabas en el celular o en la compu o en la tableta y pues ya te daban los resultados. No, tenías que acudir nuevamente a las oficinas de la Secretaría de Educación Pública, a la UTEP, y entonces ahí salían las listas y ya te decían si habías pasado o reprobado. En el caso de los que vivíamos en la Ciudad de México, los resultados tardaban un poquito más en salir. Digo, un poquito, creo que eran como 3-4 días. Y para las personas que venían de otros estados de la República, bueno, pues para evitarles el estar mucho tiempo en la Ciudad de México, entonces lo que hacían es que al siguiente día les daban los resultados, pero tenían que ir. Las listas estaban ahí pegadas y ahí tú veías, Alfonso Vargas Toro reprobado, puta. Bueno, el chiste es que la siguiente etapa, pues ahora sí dije, a ver, quiero ser locutor, quiero ser conductor, bueno, pues hay que estudiar. Entonces me puse ahora sí, mis queridos amigos, a estudiar cultura general, porque te hacían preguntas de todo, ¿eh? O sea, desde preguntas muy básicas así de primaria, de quién descubrió América, o quién era Pancho Villa, o quién era Benito Juárez, o quién había dicho el respeto al derecho ajeno es la paz, no sé, cosas que pues, tú sabías desde la primaria, hasta cosas un poquito más complejas e incluso cosas relacionadas con los medios de comunicación, en qué año surgió la radiodifusión en México, cuál fue la primera estación de radio, cuál fue la primera estación de televisión, quién era don Emilio Azcárraga Vidaurreta, que es el papá, o sea, es el abuelo de Emilio Azcárraga Yan, hoy presidente de Grupo Televisa. Bueno, total que entonces me aventé ese examen de 100 preguntas. Fíjense que, pues ahí conoces a gente, porque como les digo, mira, aunque tú fueras ya muy famoso y quisieras estar frente a los medios, si no tenías el examen de locutor, te sacaban del aire. Incluso, pues la secretaría hacía determinadas, vamos a entrecomillar auditorías, no sé si esté o no bien dicha la palabra, pero sí llegaban a revisar de, a ver, maestro, ¿a cuántas personas tienes al aire? Enséñame sus licencias de locutor. Oye, pero pues es un famoso, es, no sé, don Jacobo Zabludovsky, o es Javier Alatorre, vete a saber. A ver, su examen, si lo tenía, adelante. No lo tenían, tenían que presentarse a hacer el examen de locución. Ahí yo me acuerdo que en esta etapa, yo coincidí ahí con 2-3 famosillos, que pues si eres millennial ni en el mundo los vas a hacer, y si no eres tan chavo, pues seguramente sí los vas a ubicar. Talina Fernández, una conductora, una comunicadora muy famosa en ese entonces, y lo sigue siendo, tiene ahí todavía creo que su espacio en Grupo Imagen, bueno, en esos programas de revista de Grupo Imagen, tiene un hijo que se llama Jorge Levy, que bueno, su nombre artístico era Coco Levy, pues ahí andaba el Coco Levy haciendo el examen para la licencia de locutor. Había unas gemelas que eran Ivone y Beth, unas gemelas que también salían en la tele y todo eso, entonces pues también me las encontré, eran mis compañeras de banca ahí haciendo el examen de locución. Y también me acuerdo de una chica que hacía una novela cuando era niña que se llamaba Mundo de Juguete. Y ya de grande hacía un programa que se llamaba El Cubo de Donalú. No me acuerdo el nombre de esta chica, si tú te acuerdas. Bueno, por ella me acordaré más adelante, pero bueno, ahí se me fue el nombre. Bueno, esta chica que también pues, era famosilla en su momento, fue niña actriz. Y pues ahí tenía que hacer todo mundo el examen de locución. Graciela Mauri se llamaba, Graciela Mauri. Amigos, parecía que a México lo que le faltaban eran locutores. No les quiero decir la cantidad de gente que presentábamos el examen. Chavos, no tan chavos, adultos mayores, a todo mundo, muchísima gente hacía este examen de locutor. Porque había 2 categorías. Si tú estudiabas la secundaria o tenías la secundaria concluida, era el tipo B. Si tenías el bachillerato concluido, te daban el certificado o la licencia tipo A. Yo como todavía era estudiante del bachillerato del CCH Naucalpan, pues yo aspiraba a la licencia tipo B. Entonces, bueno, pues ahí tienen ya Alfonso haciendo el examen, respondiendo sus 100 preguntotas de cultura general y que creen que ahora sí lo pasé. En la segunda ocasión lo pasé, pero eso no era todo, amigos. No creas que ya pasaste ese examen de 100 preguntas y ahí está tu certificado de locución. Pues no, todavía había que pasar otras etapas. Entonces, si pasabas esa primera etapa, ya brincabas a la que sigue, que era lo que era un examen de cabina que te realizaban, muy, muy difícil. Era cultura general, el examen de cabina, ley y reglamento federal de radio y televisión, ley federal y reglamento radio y televisión, y pronunciación de palabras extranjeras, que era inglés, francés, alemán e italiano. Así nomás, para ser locutor o para ser conductor. Bueno, paso a la segunda etapa, amigos, que era la prueba de cabina. Y era muy difícil, porque a ti te encerraban así en una cabina de radio con una mesita enfrente y un micrófono
Y del otro lado había un profesor que era Mario Díaz Mercado, un maestro que ya a la postre les platicaré en otros capítulos, que ya coincidí con él en otras chambas, pero pues es la primera vez que yo lo había visto en mi vida. Entonces llegabas y tú te sentabas así en la cabina de radio y enfrente había un vidrio y del otro lado estaba Mario Díaz Mercado. Entonces él te hacía preguntas y tú tenías que responderlas, pues como locutor, ¿no? Entonces él te decía, a ver, ¿por qué quieres ser locutor? Y ya, pues Alfonso respondiendo, ¿no? Mira, yo quiero ser locutor porque me encanta transmitir, comunicar, informar, que la gente que esté del otro lado de la radio escuche tu voz, escuche lo que tienes que decir, escuche lo que tienes que comunicar, bla, 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 todo eso. Y yo nada más veía como así Mario Díaz Mercado como que se te quedaba viendo como diciendo, este chavo está bien bruto. Y meneaba la cabeza así de derecha a izquierda en signo de desaprobación y tú pues nervioso, ¿no? O sea, ok, y ya nomás lo veías que apuntaba en una libretita. Y te decía, a ver, descríbeme en 3 minutos con cronómetro en mano lo que te rodea. Y tú, puta, a ver, es más, te invito a que hagas este ejercicio. O sea, piensa en una cabina de radio donde nada más tienes una mesa, una silla, un micrófono. Enfrente de ti hay un cristal y tienes un lápiz en la mano y unos periódicos. Esto te lo dije en 20 segundos. Bueno, descríbeme, nárrame todo esto en 3 minutos. ¡Pac! Empieza. Y tú, changos. Pues obviamente en 30 segundos ya habías terminado, pero bueno, pues ahí tenés que también echar a volar un poquito tu imaginación y era justamente esta cuestión de la improvisación. Entonces, a ver, estoy en una cabina de radio donde frente a mí se encuentra un micrófono, un dispositivo al cual yo le tengo mucho cariño porque este micrófono, que aparentemente es un cuerpo inerte, realmente capta el sonido de tu voz y a través de todo este sistema de comunicación y de telecomunicaciones, tu voz surge hacia el espacio a través de ondas hertzianas que llegan a las antenas. Entonces, chavos, el chorro del micrófono, ¿no? Y luego, no sé, el lápiz, ¿no? Pues estoy, y en mis manos tengo un lápiz. Este lápiz que seguramente, pues, fue extraído de algún arbolito que tuvo que sacrificar su vida para convertirse en muchos lápices y uno de ellos llegó a mis manos. Un lápiz a través del cual se pueden firmar acuerdos importantes, escribir en su momento libros importantes, o hacer muchas cosas como un dibujito para un niño, que puede ser también un distractor para un pequeño. ¡Ay! Imagínense, amigos, el choro. Yo nomás decía, puta, veía el tiempo y decía, no manches, me falta todavía 1.5 minutos y ya acabé mi choro. Bueno, la verdad y gracias a Dios, me iluminó Diosito y lo logré. Pasé ese examen de cabina. Mario Díaz Mercado era muy fuerte porque, como les digo, cada vez que tú estabas hablando y volteaba, ay, después te hacía leer una nota informativa, por eso había periódicos en la nota, entonces ya te aventabas una nota leída de la que tú quisieras agarrar y ya. Y él así como en su plan muy estricto, muy serio. Y qué bueno, la verdad, que así era Mario Díaz Mercado. En un plan muy estricto y muy serio, así como que bueno, pues me anotaba y todo. Luego pasabas a otra siguiente etapa y entrabas con un abogado. Y igual, pues en una oficina, un escritorio, frente a frente. Y entonces te hacían el examen oral de la Ley Federal de Radio y Televisión y el Reglamento de Radio y Televisión. Y era muy estricto también el abogado porque te decía, a ver, ¿qué dice el artículo 3 de la Ley Federal de Radio y Televisión? Y tú, bueno, habla, no. ¿Qué dice? O sea, ¿qué dice? Recítamela tal cual, ¿no? Porque era de las más importantes. Ya dice, no, pues que todas las sesiones de radio y televisión deben tener locutores certificados por la Secretaría de Educación Pública, no sé qué, ¿no? ¿Cuáles son los tres organismos del gobierno que regulan a los medios de comunicación? Ah, pues la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Gobernación. Ya, o sea, empezabas a responderle al abogado y era un examen largo oral, ¿no? Ya después pasabas al último examen oral también, que era la pronunciación de palabras extranjeras, que si bien no tenías que saber hablar el idioma, sí tenías que saber las pronunciaciones de lo que era inglés, italiano, alemán y francés. Entonces, había una maestra muy, muy, muy amable, por cierto. Ella sí era muy amable, los otros eran un poquito más duros. La maestra, no recuerdo la verdad su nombre, nunca más la volví a ver más que esa vez en mi vida. Entonces ella te decía, a ver, te daba un escrito y es que a ti te daban, como les dije al principio, una guía. Entonces en esta guía te decía, por ejemplo, cuando tú vas a pronunciar en francés una O con una E, tienes que hacer como si fueras a decir O, pero en lugar de decir O dices E. Entonces la pronunciación correcta es U, ¿no? Con todas esas reglitas, pues tú tenías que llegar. Entonces lo que hacía la maestra es que te daba varios textos y tú tenías que leerlos frente a ella. Entonces ya, por ejemplo, decía, en ese entonces, ¿no? El presidente de Francia, y se escribía Francoise Mitterrand, no sé qué, algo así. Entonces era, el presidente de Francia, François Mitterrand,
dijo que no sé qué, bla, bla, bla. En tanto el deportista Carlo Cangelmi, que era de no sé qué. Entonces, o sea, tú tenías que pronunciar muy correctamente todos los idiomas que te ponían. Te daban a leer una nota, insisto, no era como tal en idioma toda la nota, pero sí de pronto venía el nombre de una ciudad, el nombre de un político, el nombre de un deportista, el nombre de, no sé, algo que tuviera que ver con el extranjero, y tú tenías que pronunciarlo perfectamente bien en el idioma que te decían. Bueno, pues ya después de estas cuatro etapas, amigos, de lo que era examen general, o sea, de cultura general, el de cabina, el de reglamento de ley federal y el de idiomas, ya finalmente esperabas y te decían, aquí está tu examen de locutor. Voy a hacer una pequeña pausa para cambiar la grabación de la cámara. Bueno, esta es la parte, como es video podcast, cuando grababa el podcast puro audio, no pasa nada, la grabadora sigue corriendo, pero las cámaras, ya les he explicado, tienen un tiempo de grabación. Entonces, cada determinado tiempo se te corta, entonces por eso tengo que cortar tantito para echar a andar la cámara, si no, no sería video podcast, amigos, sería puro podcast. Bueno, pues finalmente me dieron el certificado de locutor tipo B. Por ahí tengo una fotografía donde estaba yo refiero de chavito. Bueno, es que ahora está guapo, a lo mejor estoy más feo que antes. Y fíjense, fue el 5 de septiembre de 1990 cuando me entregaron este certificado, esta licencia de locutor. Y el jefe del departamento de certificación para locutores de radio y televisión era el licenciado Javier Parlanch Carrera. Y el director era el ingeniero Pedro Sabau García. Y fíjense que, bueno, aquí viene una descripción de ti, o sea, aquí habla de ti, ¿no? Nombre: Alfonso Vargas Torres. Fecha de nacimiento: nacionalidad, estado civil, estatura, color, pelo, frente, ojos, nariz y boca, ¿no? Ya aquí venía, muchos, incluso muchos compañeros, era tal el orgullo de sacar este documento que incluso pues, te aprendías tu número de licencia de certificado de locutor. Fíjense que en el caso de mí era el 9697. Es mi número de certificado de licencia de locución y pues aquí extendida por la Secretaría de Educación Pública, lo que les decía, la Unidad de Televisión Educativa, con fundamento en el artículo 11 de la Ley Federal de Radio y Televisión, se expide el presente certificado, bla, bla, bla. Entonces, bueno, pues finalmente, mis queridos amigos, logré tener este documento en las manos. Ahora bien, ¿qué pasaba cuando ya, bueno, los tiempos obviamente evolucionaron y finalmente ya a veces no tenías como tal que hacer el examen si tú entrabas a una estación de radio o de televisión? Lo que se hacía es que esta empresa, o sea, la empresa para la que tú trabajabas, se hacía cargo de tus prácticas como locutor, así se le decía el término. Entonces ya, por ejemplo, llegabas, no sé, a Televisa, a XW, a, no sé, a Radio Fórmula, Grupo Asir. Entonces te contrataban como conductor, como locutor o como reportero. Miren, cualquier persona que sacara su voz por un micrófono, por una cámara, lo tenía que tener. O sea, fuera locutor, reportero, lo que fuera, ¿no? Menos actor. Entonces ya la empresa se hacía cargo de tus prácticas, así se decía, y pasado un tiempo la misma empresa le mandaba un oficio, un comunicado, un memorándum, se decía en ese entonces, a la Secretaría de Educación Pública, donde decía, ¿sabes qué? Alfonso Vargas Torres ya cumplió conmigo, ya vi que es un buen locutor, que tiene las aptitudes necesarias, las habilidades y el conocimiento y la cultura para estar al aire, entonces yo lo avalo, y ya la Secretaría de Educación Pública te daba tu certificado de locutor. Yo no sé, yo creo que ya ni se usa esto, amigos, porque pues ahora ya es distinto, ¿no? ¿Qué era lo bonito de esto realmente? Yo no sé tú cómo veas este punto de vista que te voy a dar, y desde luego que todo esto está a debate, y por eso están aquí los comentarios abajo en la caja de descripción, que me encantaría leerlos y leerte. A ver, para estar frente a una cámara o un micrófono sí tenías que demostrar cierta cultura, cierto grado de sapiencia, que eras una persona que estaba certificada por la Secretaría de Educación Pública y que no ibas a decir una serie de idioteces frente al micrófono, estando en la radio, o frente a la cámara, estando en televisión. Esto como que te daba un plus, un pequeño plus, ¿no? A ti como empresa. De un tiempo para acá dices, oye, hay mucha gente que la verdad no están preparados, que no tienen como cierta cultura general, no tienen como cierta cultura del lenguaje, incluso lo que es la parte de trabajar tu diafragma para poder hablar un buen rato frente a la cámara o frente al micrófono, que todo eso también lo tienes que ir estudiando al paso del tiempo. Entonces, como que había una cierta responsabilidad de la empresa, de las empresas y de la Secretaría de Educación Pública, de quién iba a estar detrás de un micrófono o frente a una cámara, dando una noticia, grabando un comercial, no sé, hablando, charlando en un programa de entretenimiento, dando una opinión, porque también había certificados de cronistas. Entonces,
como que estaba muy controlada esa parte. Ojo, no estamos aquí hablando de libertad de expresión, estamos hablando únicamente de que realmente sí tenías que tener una cierta preparación académica para poder estar frente a un micrófono y no decir una sarta de tonterías. Años después, pues obviamente había muchas multas, amigos. Realmente ya les contaré en otra ocasión por qué casi me sacan del aire, porque, y casi me corren de una empresa, porque era, híjole, si tú decías una grosería, aguas, ¿no? Incluso en muchas ocasiones, mucho antes de esta época, era muy penado que tú como conductor dijeras palabras en inglés y las pronunciaras en inglés. Tú, por ejemplo, si decías Miami, tienes que decir Miami, ¿no? Cosas por el estilo, o sea, un narrador de un partido de fútbol americano no podía decir touchdown, tenía que decir anotación, cosas por el estilo, ¿no? No era coach, era entrenador, o sea, cosas por el estilo, ¿no? De un tiempo para acá, pues obviamente empezó a haber un libertinaje y ya cualquier persona podía entrar al aire y decir una sarta de sandeces, de malas palabras, de groserías y sobre todo de cosas pues que realmente, lejos de transmitir una comunicación verbal sólida, era una comunicación que la verdad, miren, yo no estoy muy de acuerdo y no sé cómo lo veas tú, con eso de 100 mexicanos dijeron, ¿no? Dices, ok, sí, es cotorreo, sí, es un programa de show, pero 100 mexicanos dijeron, cuando es dijeron, o sea, realmente no sé hasta qué punto esto sea o no sea sano, no lo sé, a mí no me gusta y yo no veo la tele ya desde hace mucho tiempo, pero yo no sé tú qué piensas de este tipo de cuestiones, ¿no? El chiste es que, bueno, pues hoy ya en día las cosas han cambiado mucho, yo creo, la verdad no tengo conocimiento, pero yo creo que ya no existen estos certificados de locución porque ya no es un requisito que te pidan para entrar. Ya la segunda etapa que entré yo a TV Azteca, cuando trabajé en otras estaciones de radio, en Ultrasistema de Noticias, en Capital 21, en Grupo Imagen, ya no era un requisito que te pedían la licencia de locutor como antes sí lo hacían. Cuando tú llegabas a pedir chamba y ahí vas a estar frente al micrófono, pues te decían que si tenías este papelito y si no lo tenías, tenías que ir a hacer el examen. Ya está maltratadito, pero bueno. Entonces, bueno, pues y ahora con las redes sociales mucho menos, ¿no? Pues ¿quién te va a estar monitoreando? Por eso también de pronto, pues a veces hay muchas fake news, ¿no? A veces hay muchas personas que tratan de informar, de transmitir algo y la verdad es que lo malinforman, lo maltransmiten, no se investiga bien y por eso hay una serie de fake news. El consejo que yo siempre les he dado por eso es que nunca se queden con una primera información y sea de quien sea, ¿eh? Así sea de periodistas encumbrados, no sé, como Ciro Gómez Leiva, Loret de Mola, López Dóriga o quien ustedes me quieran decir. Realmente siempre hay que decir, oye, es que Joaquín dijo esto en su... Ah, pues sí, pero déjame ver si es cierto, a ver qué otros medios lo están manejando y cómo lo están manejando, para evitar justamente las fake news. Pero bueno, pues esta fue al menos mi experiencia, esto fue lo que yo viví para sacar y para tener en mis manos un certificado o una licencia de locutor. Perdóname, mi querido Gerardo Ramiro Aguilera, mi querido maestro, es que yo sí les sigo diciendo cariñosamente el digo, la licencia de locutor y no el certificado de locutor. Pues esto es lo que se vivía, mis queridos amigos. Muchas, muchas gracias por el favor de su atención. Si a ti te gustó este video podcast, te fue de utilidad, te entretuviste, te echaste aquí como yo un cafecito entre amigos, pues ya sabes, regálame un like, una manita arriba, regálame una suscripción a este canal de YouTube o a esta plataforma donde tú lo estés viendo o escuchando. Y mis queridos amigos, nos vemos y nos escuchamos en cualquier momento, en cualquier lugar. Yo me despido de ustedes. Mi nombre es Alfonso Vargas Torres.